invito para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 4. Colóquese de pie un momentico, vamos a orar, leemos estos pasajes y nos disponemos para que el Espíritu nos guíe y nos lleve hacia lo que tiene para nosotros hoy. Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea, eso quedó con Cesarea, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow. Para que uno logre meterle una idea a la memoria de Dios, está como templado, ¿no? Que uno pueda decir: yo a Dios le penetré hasta su memoria y le puse algo que lo tengo pensando. ¿Cuántos quieren poder a pensar a Dios? Wow, eso es lo que vamos a aprender hoy. Para eso levanta tu manito y ora por mí, bendíceme. Pide que los cielos se nos abran hoy, que la gracia del Señor esté con nosotros. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Sota raba canda raba sia. Otorobo canda raba soca taraba salia. Abre los cielos para nosotros este día. Queremos ser un ejército intercesor, Padre, de hombres y mujeres que busca a través de la oración traer el poder sobrenatural del cielo a sus vidas, a sus hogares, a sus generaciones, a su ciudad, a su nación. Impactar el mundo a través de nuestra vida de oración. Oh Padre, para eso enséñanos a orar con persistencia. Enséñanos que cada hora, cada tiempo de oración que tenemos cerca de ti tiene un efecto poderoso en los aires, que la oración que hacemos con fervor, con pasión, con una entrega, va a producir resultados en nuestra vida. Yo declaro, Padre, que hoy tú traes confirmación a nuestras vidas de tu voluntad a través de la oración, que efectos están produciéndose en los aires, que el poder de la oración nos prepara respuestas maravillosas y claras para nuestra vida. En el nombre de Jesús, abre los cielos para que este tiempo de edificación nos capacite para un nuevo nivel de oración. Danos la fe para seguir persistiendo, para no dejar abandonado el milagro por el que hemos estado trabajando. Padre, declaro tu gracia sobre este servicio, tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ok, hay pasajes que los tenemos que tocar y volver a tocar muchas veces porque aprendemos de ellos muchas, muchas enseñanzas, y este es uno de ellos. ¿Por qué es importante la historia de Cornelio? Es muy importante no solo por lo que nos enseña, hoy vamos a aprender de ella, sino porque Cornelio obedece a una visión profética de Jesús con Pedro, y se la voy a explicar. Cuando Jesús tuvo a Pedro para nombrarlo como el coordinador de toda esa gracia en la iglesia, él le dijo: a ti te daré las llaves ¿de qué? ¿Las llaves del éxito? ¿A ti te daré las llaves de la prosperidad? ¿Las llaves de qué? Traten de leer más seguido el librito ese que llama la Santa Biblia, les va a servir mucho. A mí me ha servido tremendamente. De cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Esas llaves que tienen que ver con el cielo, el reino de los cielos, tiene una connotación mejor esa frase, y es la siguiente. Algunos se imaginan, y es la figura que tenemos de Pedro, de un viejito con un llavero grande paseándose por el cielo, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de Pedro, porque la gente vuelve las cosas folclóricas y humanas, pero no. ¿Qué significa las llaves del cielo, esas llaves que Pedro tiene? Es que fue Pedro, cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo, quien, lleno del Espíritu Santo, se paró ante la multitud y predicó el Evangelio de Jesús. Él abrió las llaves para que los judíos que estaban en Jerusalén
abriesen o entrasen mejor hacia el reino de los cielos. El primero que salvó un alma y fue judía fue Pedro. Pedro se encargó de salvar los primeros 3,000. Esos llegaron por el mensaje de Pedro. Los primeros 120, no. Los primeros 120 recibieron la impartición del Espíritu en el lugar, allá en el lugar de oración. Pero cuando se pararon a predicar, el primero que le dijo al mundo, hay un mensaje que conduce al cielo, es a través de Jesucristo, es Pedro. Allí abrió el camino para el pueblo que se llama judío. Diga conmigo, judío. Ok. Pero lo que pasó aquí con Cornelio es la continuación de ese efecto de autoridad profética que recayó sobre Pedro. Porque Cornelio es un romano, no es judío. Y los judíos tenían su animadversión hacia los otros pueblos, siempre lo han tenido. Entonces ahora lo que quedaba era, ¿qué pasa con los gentiles, con los no judíos? Y el pasaje, si usted lo lee con detenimiento, se dará cuenta que Pedro estaba orando y mientras oraba, Dios le mostró una visión de un lienzo, le mostró animales que son impuros según la ley de Dios y Dios le dijo, mata y come. Él dijo, yo no voy a comer nada de esto porque nada inmundo ha entrado a mi boca. Y Dios le dijo, ten cuidado, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y entonces Dios le dice, ve y prepárate porque te vienen a buscar de una gente que no es judía, que ustedes los consideran impuros, perdidos, inmundos. Yo he decidido salvarlos y tú vas a ir a predicarle a ese hombre. Y entonces Pedro se va a la casa de Cornelio y es en la casa de Cornelio donde se predica el primer mensaje de salvación para gentiles. En este pasaje se abrieron las puertas del cielo para los no judíos. A partir de ahí, usted y yo tenemos acceso. Alguien diga amén. ¿Estamos claros? Amén. Así que este pasaje, más allá de lo que nos enseñará hoy, tiene esa connotación importante. Fue la segunda parte de la apertura del reino para los no judíos. Ok, este hombre es un centurión romano. Y voy a repasarle rápidamente lo que dice el versículo 1 y 2 para entrar a donde queremos. Todos estamos enchufaditos, todos estamos contentos. Si uno diga que está a su lado, estoy listo para recibir algo hoy. Ok. Había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y escuche la descripción que da el doctor Lucas, que es quien escribe este pasaje, de este hombre, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 5 características, repítalas conmigo, diga, piadoso, temeroso de Dios, tenía su familia involucrada, diga, la familia estaba en la fe, daba limosna a los pobres, en las otras versiones no dice limosna y no ofrenda, y oraba siempre. Ok. Cornelio no tenía iglesia, no había iglesia, mucho menos para un gentil, si no había para los judíos, menos para los gentiles. No tenían Biblia, la ley judía estaba reservada para los judíos y para los que la podían estudiar y tener los rollos. Tampoco tenía pastores, él solo tenía el testimonio de una nación religiosa, los judíos. Una nación que entre otras cosas tenía su religión corrupta, porque Dios les había protestado por la forma como corrompieron la idea original de poner una ley y establecer una nación. Jesús fue duro con ellos, así que lo único que tenía Cornelio para conocer a Dios era una nación judía corrupta, con una religión corrupta, que el mismo Jesús habló en contra de ellos. ¡Uepa! O sea que se podía decir, es que yo con el testimonio de esta gente ni para qué busco a Dios. Como suelen decir los que quieren pecar, que yo no lo sigo porque yo he visto malos testimonios. Mentiras. A ti los mecánicos te han robado y sigues llevando el carro en el mecánico. No me metas el dedo a la boca. Este hombre, se lo repito, sin iglesia, sin Biblia, sin pastores, con un testimonio religioso pésimo, pudo generar en sí unas características maravillosas. Las vemos, veámoslas rápidas así. Uno, sin religión y sin Biblia y sin pastores y sin nada, fue un hombre piadoso. ¿Qué significa piadoso? Significa alguien misericordioso y compasivo con los débiles. Sin religión,
sin Biblia, sin pastores y con una religión corrupta, era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso de Dios? Olvidemos los conceptos de Dios como tal. Era un hombre que decía, allá arriba debe haber alguien más grande que nosotros, el que nos ha dado la vida, yo le temo a él. Tercero, su familia estaba participando de su misma visión espiritual. Es decir, la familia también era temerosa de Dios. Eso es otro mérito de él. Es decir, Cornelio le fue mejor que a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no fue profeta en su tierra, este fue profeta en su casa. Ese ya es mucho cuento, ¿no? De Jesús no creían los hermanos de él, en este la familia creía en lo que él creía. Así que este hombre tenía un testimonio poderoso, repito, sin Biblia, sin pastores, sin ningún tipo de instrucción y con una religión corrupta. Lo cuarto, vamos ya, piadoso, temeroso de Dios, con una familia que le seguía. Cuarto, era dadivoso con los más necesitados. La Biblia no habla de limosna en el original, habla de ofrendas, daba ofrendas. Eso habla que este tipo, sin necesidad de un pastor, de una Biblia y de una iglesia, tenía un corazón generoso para los necesitados. Y lo último es que este tipo dice que hacía oración siempre, es decir, era un intercesor y no tuvo iglesia, no tuvo pastor, no tuvo escuela de oración, ni oración a las 6 de la mañana en Facebook. Practicaba la oración y lo hacía continuamente, porque así lo deja de ver la Biblia. Dice, oraba a Dios siempre. Estas hermosas características de Cornelio fueron desarrolladas de una forma innata. Quiero aclarar que era un militar romano. En una época de violencia brutal, un militar romano era un asesino con licencia, acababan con lo que encontraba y no tenían que darle cuentas a nadie, no había procuraduría, no había quien le revisara, nada, hacían y deshacían en nombre de Roma. Y este hombre, que era un centurión, tenía 100 soldados a su cargo, no estaba hablando de cualquier tipo, en una época violenta, tenía estas maravillosas características. Repítalas conmigo a ver si ya se las aprendió. Se las enseño de la forma más fácil, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Pero quiere recordarla bien, dígale el nombre. La primera, piadoso. Eso significa que era misericordioso hacia los débiles. Dos. Están revisando ahí. Temeroso de Dios, muy bien. Eso significa que tenía un respeto a Dios, aunque no le conocía la doctrina ni nada, respetaba a Dios. Tercero, era profeta en su casa. Eso es mucho cuento. Cuarto, dadivoso con los necesitados. Y quinto, oraba continuamente. Escúcheme, hoy estas características no solamente son difíciles de encontrar en muchos cristianos, sino de formarla en ellos. Usted sabe lo que un pastor tiene que luchar para formarle a una persona estas características, con la Santa Biblia en la mano, hablándole de Jesús, mostrándole la verdad, y no les entra. Y a este, sin que nadie le enseñe, con un testimonio contrario, Dios se lo puso adentro. Ahora, este hombre, dice el versículo 3, vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Es importante ver que una persona con estas características hacia Dios es conocido por Dios por nombre. Dios conoce por nombre a los que quieren buscarle aunque no sepan cómo encontrarlo, y yo sé que eso va a golpear a la iglesia evangélica en el orgullo de creerse la única dueña de la verdad. Pero hay gente en otras iglesias que no tienen toda la doctrina y el conocimiento de Dios, así como Cornelio, y lo encuentran más fácil que muchos evangélicos que conocen la Biblia y no les sirve para nada o para muy poco. Dedito así, dedito. Este hombre tuvo una visión. Un ángel lo visitó y le trae un mensaje del cielo. ¿Cuántos quieren escuchar un mensaje del cielo? Ok, quítele ese nombre, mensaje del cielo, y póngale al estilo de la oración, una respuesta del cielo para él. Pero de esas 5 características, 2 características
calaron, entraron hasta la mente de Dios, porque es lo que el ángel le dice. El ángel le dice que Dios está haciendo memoria de dos cosas, de esas cinco. Versículo 4, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y escuche lo que el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dos de esas características ejercían una presión constante a favor de Cornelio en el cielo. Las dos eran sus ofrendas y sus oraciones. ¿Estamos de acuerdo? Como decíamos, ahora muchas veces todos hemos pensado alguna vez que Dios se ha olvidado de nosotros. Levanten la mano, bienvenidos al club. A ver, ¿cuántos han pensado? Es que Dios no me escucha, yo más de lo que le doy, nada. Okay. Pero sabe, Dios nos ha conocido desde siempre. Él ha proyectado un destino de gloria. Él vela por nuestra seguridad y por nuestra paz. Pero también es cierto, no puedo ignorar, que en muchas ocasiones, aunque Dios nos ama y sabemos de su amor, no vemos su mano actuando con nosotros. Y parece que no nos escuchara. Y algunas veces es tan cruel la vida que parece que no nos amara, porque permite cosas que nos dan mucho sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido siguiendo a Dios? Entonces uno dice: wow, si Dios me amara no me pasaría esto. Y aparecen ahí los profetas del diablo y del mundo diciéndole a uno: vea, usted como busca a Dios le va peor. Y uno lo mira y uno dice: verdad, vea, este le va mejor que a mí. Y bien mala gente que es. Claro, Asaf nos confirma el resultado de ese, dice: tan torpe era yo que no entendía. Porque al final ellos van a sufrir sin esperanza, mientras que yo voy a ser levantado de mi sufrimiento, porque mi Redentor vive. ¿Cuánto dice amén? Ok. Es importante que hoy sepamos esto. Diga conmigo esta frase: Dios tiene en su memoria mis ofrendas y mis oraciones. Son dos cosas que llegan hasta la memoria. Es decir, todo lo que este hombre hacía, ser piadoso, temeroso de Dios, involucrar a su familia en su visión, llegaba hasta el cielo. El cielo valoraba eso. Pero hay dos efectos o dos razones que tomaron un efecto en la memoria de Dios, que hacía que Dios, estoy hablando en una, eso llama en términos de teología, llama humanismo. Estoy convirtiendo a Dios en un ser humano para que lo entendamos. Era algo que a Dios le golpeaba en su cabeza. Estoy haciendo un humanismo, ¿me lo entienden, no? Va a decir ahora: el pastor está hablando de herejía allá, que Dios tiene la cabeza y que... Pero era algo que Dios decía: cada que estoy haciendo algo por el mundo, me tengo que acordar de Cornelio. Se me viene a la cabeza Cornelio. ¿Cuántos quieren que Dios esté diciendo: wow, se me viene a la cabeza, y diga tu nombre? Wow, eso me parece poderoso. A mí siquiera pensar que Dios, en un ápice de su tiempo eterno y su eternidad, pueda decir que se acuerda de Rubén Quijano, ya es mucho cuento. Hablemos de esa memoria de Dios activada por nuestras acciones en la tierra. Hablemos primero de las ofrendas. Las ofrendas tienen la capacidad, dice la Biblia, de llegar hasta Dios. Cuando usted presenta una ofrenda, ella sube como un olor fragante, pero tiene el poder y el efecto de meterse en la memoria de Dios, para Dios no olvidar lo que tú has ofrendado, siempre que tu ofrenda cumpla unos requisitos. No todas las ofrendas son tenidas por Dios como dignas de recordar. Por ejemplo, había una pareja en ese mismo libro de los Hechos. Dos personajes, una parejita. ¿Cómo llamaban? ¿Caín y Abel? No, señor, están desenchufados. ¿Cómo llamaban? ¿Quién? ¿Zafira y el esposo? ¿Cómo? Bonito nombre. Ananías y Zafira. Ese parcito vendieron una propiedad, una casa, y llevaron la ofrenda. Pero no solo la ofrenda no subió, sino que a Dios le dio asco y les quitó la vida. Los mató por lo que ofrendaron. ¡Wow! Pues bueno, que alguien, un predicador, diga que Dios te va a matar porque no ofrendas, es una cosa tal vez que uno la analiza. Pero que Dios diga, Dios te puedo matar porque tú estás ofrendando mal, eso ya es una cosa muy delicada.
Ellos presentaron la ofrenda para impresionar, tratando de engañar no solo a Dios, sino a los discípulos, a la iglesia, para ganar prestigio dentro de la iglesia. Y lo que hizo el apóstol Pedro fue seguir las normativas del cielo. Aquí mismo te mueres, Ananías. Y la esposa, que llegó tarde, porque como siempre las mujeres salen más tarde pintándose, llegó más tarde al culto. Y cuando llegó tarde al culto, ¿a dónde está mi esposo para sentarme? Ella dijo, el momento de la ofrenda va a ser lo glorioso aquí. Nos vamos a ganar el aplauso de todos los hermanos. Van a decir que bendecidos. Y Pedro se la tira prendida. ¿En cuanto vendieron la propiedad? En tanto, mentirosa, igual que tu marido. Tu marido acaba de salir muerto y tú lo vas a acompañar. Y pum, ahí cayó. Y sáquenla, que el culto sigue. Y alguien dijo, pastor, pero eso, ¿qué tal que pasar eso ahora? Pasar eso ahora, la iglesia acaba vacía. No tendríamos iglesia, sino un sepulturero enterrando gente atrás. Okay. ¿Ah? En vez de Biblia, una pala. Quiero aclarar que cuando el pasaje habla de ofrendas, en nuestra Biblia dice limosnas, pero no se sujeta al sentido original. Habla de ofrendas. Cuando habla de ofrenda, no estamos hablando exclusivamente de las ofrendas que recogemos en los cultos. Esa es una forma de ofrenda, pero no es la única forma de ofrenda. Varios tipos de ofrenda. ¿Lo vemos? Uno. La primera, la más conocida, las ofrendas dadas en la iglesia. Cuando tú traes tu ofrenda y la presentas a Dios, Dios valora eso. ¿Por qué Dios valora la ofrenda de un sentido diferente al diezmo? El diezmo te abre una autorización legal para tu prosperidad. La ofrenda no. La ofrenda tiene un valor de corazón, no de ley. La ofrenda determina lo que tú quisiste dar sin que nadie te pusiera norma. El diezmo es lo que tu corazón siente darle a Dios. Por eso la ofrenda tiene un valor especial en la memoria de Dios. Cuando tú diezmas, no alteras la memoria de Dios, alteras la justicia de Dios para que te pague lo que estás haciendo. Pero cuando tú ofrendas, entonces Dios se acuerda de lo que tú has dado sin que Él te lo pidiera. Ok. Otro tipo de ofrenda. ¿Seguimos? Las ofrendas dadas a los pobres y necesitados. La iglesia a veces se descuida en eso. Hay que darle a los necesitados. Hay que tratar de ayudarle a los pobres. Quiero decirte que Dios nunca se va a olvidar de las ofrendas que tú das para los necesitados. Así el necesitado se olvide de ti y sea una persona ingrata, Dios nunca se va a olvidar de lo que tú has dado. Y te lo va a devolver en abundancia. Yo no sé si a ti, pero sí se lo dará a tus generaciones cuando más lo necesiten. Tal vez tú no lo necesitas hoy, pero tus nietos lo necesitarán en 40 años. Dios se va a acordar y lo va a entregar para ti. ¿Alguien dice amén? Den un aplauso al Señor. Lo tercero son las ofrendas de inversión a la visión del reino. El reino de los cielos se establece en la tierra. Para eso requiere fe, trabajo, dinamismo y necesita dinero. Cada que tú inviertes ofrendando sobre la visión de Dios para el establecimiento del reino, es una ofrenda que Dios guarda en su corazón y en su memoria, porque ayudaste al objetivo que Él tenía, que era establecer el reino. Cuarto. ¿Estamos bien? Ok. Las ofrendas de sacrificio voluntario. ¿Qué son las ofrendas de sacrificio voluntario? No estamos hablando exclusivamente de dinero, estamos hablando cuando Dios te pide algo que tú amas, que tal vez no represente un pecado directo, pero que Dios dice no sirve para tu plan, y Dios te dice entrégalo, y tú decides entregarlo sin tener razones teológicas para quedarte con ellos, sino que diciendo lo voy a hacer solo porque Dios me dice. Cuando voluntariamente renuncias a algo que es tuyo, es una ofrenda voluntaria. Dios valora cuando tú sabes despegarte de algo que tiene valor para ti o de alguien. Opera mucho con los alguien, esa relación que no da resultado, que te lleva al fracaso. Señor, me quiero casar, y Dios te dice por ahí no es el cuento. Y dice, renuncio aunque quiero, renuncio aunque tengo las posibilidades. Cuando haces eso, Dios valora, porque lo estás haciendo por Él, no por ninguna otra razón. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Hay otras ofrendas que yo las llamo las ofrendas de confirmación de votos, que es cuando presentas una ofrenda para confirmar un voto que le has hecho a Dios. Señor, voy a hacer esto en el nombre de Jesús, determino.
Entonces, como nosotros no hacemos más pactos porque el pacto ya fue hecho, sí podemos hacer votos. Hago un voto, presento esta ofrenda, Padre, como un testimonio de que tengo un compromiso contigo y que voy a actuar en este proceder. Esa ofrenda tiene un significado especial para Dios. Amén. Y la última, esa, podríamos sacar muchas más ofrendas, pero para lo que nos interesa hoy, en lo que vamos a llegar, es la ofrenda máxima que puedes darle a Dios, que es rendir tu propia vida a Él. Cuando tus instintos humanos te piden cosas y Dios te dice, eso no me gusta, y tú decides negarte a ti mismo, es una ofrenda que tú le presentas a Dios. A tal punto que hasta el cuerpo suele pedirnos que le demos lo que Él necesita. Cuando le decimos no, es un sacrificio vivo, una ofrenda presentada a Dios. Dios nunca se va a olvidar de todas tus negaciones. Hay un engaño del diablo en la tentación, tienen que haberlo vivido todos ustedes, porque yo siempre lo he vivido. Y es que cuando viene una tentación, el diablo te dice, ya caíste un poquito, ya qué más da. No, cada momento que tú te sostienes tiene un valor en la memoria de Dios. Tiene el valor del que no cae, pero del que cayendo dice, no caigo más y me agarro duro. Dios valora esa entrega y esa disposición de estar firme. Esa ofrenda queda en la memoria de Dios para siempre. ¿Ok? Esas ofrendas, estamos hablando de que queden en la memoria de Dios, deben ser presentadas con una actitud adecuada y con un corazón sano. Esas ofrendas tienen el poder de llegar no solo a la necesidad que esperamos que el cielo nos cubra, sino que llegan a la memoria de Dios. Dios olvida el pecado del hombre y nunca más se acuerda de ellos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos están felices que Dios ha olvidado? Dios olvida el pecado, pero no se olvida de las ofrendas. El mismo Dios que tiene una memoria maravillosa para olvidar, no se olvida de lo que tú has hecho por Él. Escúchame, ningún sacrificio que tú hagas podrá darte el cielo. ¿Todos estamos en eso? Sabemos eso perfectamente. Pero todo lo que tú haces como una ofrenda para Dios, cada sacrificio que tú has hecho de corazón, en el esfuerzo de la gracia, no para ganarte un premio, sino en obediencia a tu Dios como respuesta a la gracia que te han dado, nunca será olvidado por Dios. Escúchame, nunca será olvidado por Dios. Ahora, pastor, todas las ofrendas Dios las recuerda, sí, no, deben tener una característica. ¿Cuántos quieren conocer la característica de esas ofrendas presentadas que nunca las olvida Dios? ¿Les digo cómo? Deben tener la actitud de la ofrenda presentada por los macedonios. Se lo leo. Miren los macedonios cómo ofrendaron. Escuche esto. Segunda a los Corintios 8, 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Oiga, les habían dado una gracia especial en Macedonia. Y escuche cuál fue la gracia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Wow! Eso hay que pararlo ahí. Escúcheme. En Macedonia les cayó una gracia especial. ¿Cuántos quieren que les caiga una gracia especial del cielo? ¿Cuántos quieren esa gracia especial? A los de Macedonia les cayó. ¿Por qué les cayó? Pablo descubrió por qué les cayó en Macedonia una gracia especial. Ellos estaban en medio de tribulaciones y de pruebas. En medio de las pruebas y las tribulaciones se mantuvieron gozosos. Y cuando fueron a mirar lo que tenían, descubrieron que estaban en una profunda pobreza. Pero en esa pobreza económica abundaron en riquezas de generosidad. Es decir, dieron más de lo que podían dar. Y cuando hicieron eso, Dios se agradó. Y escuche, Pablo da testimonio, dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y escuche, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Wow, esta gente de Macedonia era especial. En tribulación, en medio de angustia, con pobreza, llenos de gozo, no solo daban, sino que le decían a Pablo, por favor, déjenos. O sea que eso significa que Pablo les dijo, ¿sabe qué, hermanos? Yo sé que ustedes la están pasando mal, yo sé que en sus casas hay escasez, tranquilo. Y ellos le dijeron, por favor, apóstol, déjenos, nosotros lo bendecimos. ¿Qué gente está?
¿Cuántos quieren que le caiga una gracia especial en su vida? Ahí está la clave. Y dice, y no como lo esperábamos. ¡Wow! Hay ofrendas que uno espera de acuerdo a la pinta del personaje, ¿no? ¿Sí o no? No, dígame si sí o no. Llega un tipo bien pintoso y dice, esta ofrenda este va a ser brava. Y aparece con un cuarto. Y aparecen otros. Y usted dice, este tiene que caerse muerto. Es más, cuando uno lo ve llegar, dice, este man hay que darle. Y saca la ofrenda. Mucho más de lo que uno puede imaginar. Ahora, ¿cuál era la clave de esa ofrenda de los macedonios? Dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiero parar un momentico ahí. Estos macedonios primero se habían dado al Señor. Ahora, se dieron también al apóstol y a todo el equipo de trabajo, porque dice a nosotros. Pero dice algo muy lindo, dice, por la voluntad de Dios. No había una acción coexitiva, no había una manipulación. No fue que les dijo Pablo, me tienen que dar y sacar de donde no tienen, sino que él solamente se encargó de amarlos. Y el Padre dijo, voy a hacer que estos macedonios sean bendecidos. ¿Cómo los voy a bendecir? Voy a hacer en su corazón, voy a darles una actitud para dar. Y dieron, y cuando dieron, Dios se acordó e hizo que cayera una gracia especial en todas las iglesias de Macedonia. Es por eso que las oraciones nuestras, cuando damos en ofrenda, están simplemente regando la ofrenda que ponemos. Cuando tú llevas tu ofrenda de corazón en cualquiera de las áreas que hemos hablado de esos tipos de ofrenda, en la memoria de Dios queda lo que tú has hecho y Dios espera recompensarlo en el momento, no que tú lo esperas, sino que más lo vas a necesitar. ¿Ok? Eso es lo primero que hizo Cornelio. Pero lo que verdaderamente nos atañe hoy es cómo las oraciones de este hombre llegaron hasta la memoria de Dios y Dios decía, estoy usando el humanismo, ¿no? Dios decía, no puedo dejar de pensar en Cornelio. Me golpea la mente pensando en Cornelio. Tanto por hacer en el mundo. Mi pueblo hebreo está siendo dominado por los romanos. Tanta gente sufriendo, pero en mi mente está Cornelio, Cornelio, Cornelio. ¿Cuántos quieren que Dios esté diciendo tu nombre así? Lo tengo, me llega. Hemos aprendido ya que hay oraciones que no traspasan el techo de tu casa. Esas son las oraciones esencialmente que se hacen con uno mismo. ¿Se acuerda el tipo que oraba, dijo Jesús? Del fariseo que oraba consigo mismo. Hay gente que ora con ellos mismos. Esa gente nunca tendrá nada de Dios porque no le están orando a Dios, le están orando a su ego religioso, pero su ego. Otros nunca reciben nada de Dios, su oración no sube porque hacen la oración para impresionar al que está a su lado, para ganar testimonio de religiosidad y de santidad, y muchas veces algunos evangélicos para humillar al que está a su lado. Líbranos, Padre, de esos infieles. Y eso la tiran así prendida y todo. Mientras oran para echarle la puya al otro. Lo que no le pueden decir de frente, se lo dicen a Dios para que sea Dios el que lo esté insultando. Ok. Y hay otra oración que tampoco pasa del techo. Es la oración que se hace con un solo objetivo. Manipular la voluntad de Dios. Torcerle el brazo hasta que Él diga, bueno, reciba. No pierda tiempo. No ha habido el primero que le tuerce el brazo a Dios. Ha habido gente que tuerce su destino por querer torcerle el brazo a Dios. Eso es otra cosa. Hay gente que es tan necia hasta que Dios dice, ¿quiere tirarse por el barranco? Tírese pues. Y lo deja que se tire y se hace abajo a esperarlo 30 años después con una cuchara a recoger lo que queda de él. Hey. Te digo así. La clave aquí que tenemos que mirar es, ¿por qué una oración queda en la memoria de Dios? ¿Cuántos quieren aprender por qué? Ok, te lo voy a contar. Varias características. La primera, una oración queda en la memoria de Dios cuando es hecha desde un corazón puro. Cornelio no conocía los pormenores de la ley de Dios, no conocía la doctrina, pero sabe, generó obras de santidad que solo pueden surgir de un corazón puro.
porque ni siquiera tenía el vínculo religioso para decir, no, yo hago lo bueno para que me vean en la iglesia. A él no lo podían ver en ninguna iglesia. Él lo hacía de puro corazón. Diga conmigo, de corazón puro. Cuando tú oras con un corazón puro, estás abriéndote a que Dios pueda entender lo que hay en tu ser, y está Dios siendo influenciado por la actitud de tu corazón más que por cualquier cosa. Orar con un corazón puro, y quiero aclararte esto, escucha esto, recíbalo de parte de Dios. Orar con un corazón puro no es simplemente orar con santidad, que es muy importante, no. Orar con un corazón puro es orar con transparencia, diciéndole a Dios en humildad lo que no has podido ser. Es reconocer la grandeza, el poder y sobre todo la misericordia de Dios. No creas que porque tú has fallado o no llegas al estándar de lo que Dios te dice, tu oración va a ser con un corazón impuro. Tú puedes convertir tu vida impura en una oración de un corazón puro. ¿Cómo es el corazón puro del que ha pecado? Es un corazón que acepta: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti, yo sea reconocido como justo delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando haces eso, esa oración de corazón puro es recibida por Dios y no la olvidará. ¿Alguien más? Dígame. Dios nunca va a olvidar tus oraciones nacidas desde el fondo de tu sinceridad. Esas oraciones buscando argumentos y palabras: oh santo del cielo, aleluya, te venero, te doy gloria, aleluya, el santo. Y con esto, todito que puedes ir como Dios le dice al ángel: ay, apague el canal, qué tipo tan aburridor, échele de ahí. Prefiero ir a una viejita católica diciendo cosas reales: Dios mío, ayúdame a salvar a ese nieto. Prefiere Dios ese canal. Alguien dígame. Las oraciones nacidas de un corazón sincero, las oraciones expresadas con una fe simple y humilde, de quien no tiene la teología ni los argumentos para convencer a Dios, pero solo apela a su inmenso amor, son escuchadas y guardadas en el corazón de Dios. Dios se acuerda de tu entrega, hijo. Dios se acuerda de todas tus negaciones personales. No dejes de orar. Dios siempre se acuerda de ti. Dios tiene tu milagro cerca de su mesa de noche. Él está dispuesto a concedértelo. Cuando tú has orado con un corazón puro, Dios tiene una deuda contigo. Es una deuda de amor. Deja que Dios te lo pague. Sigue orando. No dejes de orar aunque no hayas visto. Que si lo has hecho con un corazón puro, en la memoria de Dios está tu clamor, está tu dolor, está tu espera, y vas a recibir tu milagro. Amén. La segunda característica de una oración que cala en la memoria de Dios es cuando se ora en sintonía con los propósitos de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Cuando tú logras conocer los propósitos de Dios y te dedicas a convertirte en aliado de Dios por esos propósitos, cuando tú conoces los planes del reino de los cielos en la tierra y oras en pro de esos planes, tu oración está ganando una presencia en la memoria de Dios. ¿Cuáles son los propósitos del Padre Celestial en la tierra? Él quiere establecer su reino sobre esta tierra. Cuando tú oras por la iglesia, ¿cuándo oras por la iglesia? ¿Cuándo oras por la iglesia? Hay poder. Cuando tú oras por la extensión del evangelio, cuando tú oras por los pastores, por los líderes, por las autoridades, esa oración logra un efecto poderoso que va a dar fruto a tiempo. Dios siempre va a socorrer al que se acuerda del reino, al que está clamando por ese pastor, por esa iglesia débil, por ese hermano, por la visión de Dios, por hacer lo que Dios nos ha dicho. Quien pone en su oración los propósitos de Dios, Dios siempre pondrá en el corazón de él los propósitos de esa persona. Ora por la visión. Esta es una iglesia que es muy constante en la visión. Nosotros te hablamos de una visión. Sabemos hacia dónde Dios nos lleva. Te estamos dando argumentos para que tu oración pueda llegar al corazón de Dios. Y Dios piense en ti porque eres parte de una visión que Él ha creado. Cuando oramos por la visión,
por lo que necesitamos para cumplir esa visión, por todo lo que equivale para el reino de los cielos, la visión y el establecimiento, nuestra oración viene a la memoria de Dios. Por eso te digo en esta noche, no pares de orar, no dejes de clamar. Dios siempre se acuerda de ti, de tus intereses por el reino de los cielos, ese mismo reino por el que tú clamas. Envía ángeles para que te ayuden a ti. Cuando tú clamas por la visión de Dios, una nube de gloria vendrá sobre tu ciudad, vendrá sobre tu familia, vendrá sobre tus generaciones, y tú vas a recoger el fruto de establecer el reino. Cuando el reino se establece, el mundo recibe paz, el mundo recibe gozo. Y cuando hablo del mundo, estoy hablando de ti también, de tus hijos, de tus generaciones. Cuando oramos por el reino, hay una bendición que queda en el corazón de Dios para devolvértela en paz. Cuando tú oras por el reino, hay ángeles peleando por tu milagro. Pastor, explíqueme eso. Pues pregúntele a Daniel. ¿Por qué duró 21 días orando Daniel? ¿Por qué estaba orando? Señor, ayúdame a cambiar de carro. ¿Esa era la oración? Señor, ayúdame a cambiar la mujer. No me la cambies por otra, pero al menos pues que haga la liposucción y que cambie el genio. ¿Esa era la oración de Daniel? ¿Por qué estaba orando Daniel 21 días en ayuno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído la Santa Biblia? Él estaba orando por la visión de Dios con la nación que estaba cautiva. Señor, restaura Israel. Mire, no está pidiendo por él. Cuando ese hombre hizo eso, dice que el ángel se le apareció, y escuche lo que el ángel le dijo: desde el día que dispusiste tu corazón a orar, tu oración fue escuchada, y a causa de tu oración yo fui enviado. ¿Y sabe qué le dijo? Solo que fui estorbado por el príncipe de Persia. Y entonces Miguel y sus ángeles vinieron a ayudarme. Cuando tú te dedicas a orar por el reino, hay legiones de ángeles que van a ser movidos por tu oración. Es tu oración la que mueve los ángeles. Es la que hace que en los aires se arme una verdadera batalla campal por ti, por tu osadía, por tu constancia. No dejes de orar. No dejes que los ángeles terminen sentados en una banca sin saber qué hacer, porque tú dejaste de orar. Pero si tú oras, tendrás en los aires ángeles peleando por los intereses del cielo. Y escúchame, el principal interés del cielo eres tú. Tú eres un interés de Dios en la tierra. Y cuando alguien ora por los intereses del reino, Dios va a devolverle en bendición todas sus oraciones. Tercero, estamos hablando de la oración que queda en la memoria de Dios. Lo tercero es orar en sintonía con la voluntad de Dios, que es diferente a orar con los propósitos. Los propósitos tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en el mundo. La voluntad de Dios tiene que ver con el plan específico que Dios ha determinado. Para eso es importante entender asuntos elementales. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios está ligada a salvar las almas? ¿Quiere salvar Dios las almas o no? Cuidado con esa teología de pacotilla, ¿no? Que no, que ese no fue nacido para ser salvo, que ese no lo escogió el Señor, eso es del diablo. Todo el que nace nació para ser salvo, porque tiene en sí mismo la imagen del Padre, la imagen del Hijo, la imagen del Espíritu Santo. Ha sido diseñado para salvación, para compartir la eternidad. Que se pierde es otra cosa, que no acepte el llamado es otra cosa, pero fue determinado. Es más, le voy a tirar otra bomba. ¡Ay! Hasta los que están en el infierno tienen tiquete de salvación. ¿Cómo así? ¿Por quién murió Jesús? ¿Por los evangélicos o por quién? ¿Por quién murió Jesús? Por todos los hombres. ¿Usted sabe por qué se van a condenar? No es por el pecado que cometieron, sino por no aceptar el pago que Dios hizo por ellos, porque ya son salvos, porque ya fue pagada su deuda, porque ya no deben nada. Pero como no aceptan el pago, entonces tienen que ir a pagar ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? Si tú entiendes eso, te das cuenta que la voluntad del Padre ha sido salvarlo a todos. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesús vino a morir por todos, para salvarlos a todos. Cuando tú oras promoviendo, desatando y generando salvación,
La oración tuya llega hasta el corazón de Dios y Dios nunca se olvidará que tú estás promoviendo lo que Él desea hacer en la tierra, salvar seres humanos. Escúcheme, Cornelio oró. ¿Sabe qué hizo Cornelio cuando le avisaron que viene Pedro? Viene un hombre llamado Pedro a tu casa. ¿Sabe qué hizo Cornelio? Hubiera sido otro, digo, uy, ¿a quién ponemos, a quién traemos a esa comida que vamos a hacer? Hubiera invitado a la Jairo. No, ¿sabe qué hizo? Dice que se reunió con su familia y llamó a sus amigos. ¿Qué cree que le dijo a los amigos y a la familia? Venga, va a haber una fiesta aquí. Viene un cantante, se llama Pedro. Ese tipo, ¿qué les ofreció? Dígame, ¿qué les iba a ofrecer? Simplemente yo me imagino que el tipo dijo: esta es la oportunidad por la que yo he orado. Porque para eso estaba orando, ¿no? El ángel vino a darle respuesta a la oración. ¿Y qué fue lo que el ángel trajo a la casa de él? Salvación ese día. Cuando él dijo, Dios le dijo: va a venir Pedro y va a predicar. El hombre dijo: esta es. Comenzó a llamar amigo por amigo, WhatsApp. Hey, Rogelio, te invito a la casa a una cena. Vení tal día, tal hora. Al otro, WhatsApp, mandó por acá. Mándale por Messenger. Llámate al otro. Le dijo a la esposa: comunícate con esa gente. Búscame la gente. Llámame la familia. Tráete la tía, la que dice que no nos quiere. Toda esa gente, mételas. Llamó la familia y todos los amigos. Eso demuestra que ese hombre tenía un corazón de amor enfocado a salvar almas. Él no solo quería la bendición de salvarse él, sino recibir una bendición que impactara hacia otros, que la pudiera dar a otros. El ángel le dijo que sus oraciones eran recordadas por Dios, y debido a esa oración fue enviado el ángel. Lo que trajo ese ángel fue salvación. Diga conmigo: salvación. Si la respuesta a la oración de él fue salvación, ¿por qué estaba orando Cornelio? Por favor, pregunto, una mente lúcida que nos diga, si el ángel le dice: vine debido a tu oración, y lo que trajo el ángel fue predicar para salvar almas, ¿qué es lo que estaba pidiendo Cornelio? Salvar. Cuando tú te enfocas en la salvación de la gente, tú ganas una presencia especial en la memoria de Dios. Es por eso que yo te digo: no desmayes en tu oración. Dios se acuerda de cada día de clamor. Y te lo digo hoy para que lo entiendas proféticamente. Tú vas a ver a tus familiares, vas a ver a tus hijos, vas a ver a tus amigos rendidos a los pies de Jesús. Tú eres un salvador de almas, un libertador. Tu oración está produciendo en los aires cambios poderosos. Gente será sacada del infierno hacia el mismo cielo. Estoy hablando del destino que traían. Gente perdida será restaurada. Niños sin hogar recibirán la restauración de padres que les darán amor. Gente en bancarrota cambiará su vida. Habrá restauración de la gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a hacer. ¿Pero cómo lo hace? Por gente que ora con persistencia. Cuando tú oras para que Dios salve gente, tú ganas presencia en la memoria de Dios. Sí, verás tus familiares salvos. ¿Y sabes qué dirán los religiosos? Gloria a Dios que los salvó, gloria a Dios que los salvó, pero gracias a ti que oraste por ellos, que pagaste un precio. Hay una acción de cooperación entre el hombre y Dios que quiere salvar. Oh, que si Dios lo quiere hacer, lo hace. Entonces, ¿por qué los mandó a orar en Pentecostés? ¿Por qué no les dijo: vayan tranquilos para la casa, que lo que Dios va a hacer, lo hace? No, váyanse a orar a Pentecostés. A tal punto que los 120 que estaban orando recibieron la impartición. Los otros 380 no recibieron nada. Porque la oración te hace partícipe de la voluntad salvadora de Dios. Seguimos. ¿Cómo ganar presencia en la memoria de Dios por nuestra oración? Una oración llega a Dios en su mente, estamos hablando en forma figurada. La recuerda cuando tú oras en sintonía con el corazón de Dios. Dios también siente, y cuando un ser humano comienza a orar de acuerdo a lo que Dios siente, gana presencia ante Dios. La oración que se hace con las mismas motivaciones que mueven el corazón de Dios son altamente poderosas y tendrán una respuesta adecuada a lo que tú estás orando. ¿Usted sabe por qué sufre el corazón de Dios? Más que por los pecadores, sufre por los débiles, por los desamparados,
por los angustiados, por los que no saben qué hacer en la vida, por los menesterosos, por los desvalidos y por los que no le conocen. Dios sufre por ellos porque quiere salvarlos, pero necesita hacer algo por ellos. Cuando un hombre y una mujer comienza a sentir esa misma carga por los débiles y por desamparados, en ese momento Dios entiende que esa persona es un instrumento poderoso de Él en la tierra. Cuando tus oraciones se enfocan en estas personas más que en ti mismo, cuando piensas más en los débiles que en tus hijos, hay algo que estás ganando espiritualmente. Dios va a tomar nota de tu actitud. Dios siempre pensará no solo en darle respuesta a tu clamor, sino que Dios siempre será altamente benévolo con el que piensa en los necesitados. Siempre Dios va a ayudar al que se acuerda de los necesitados. Por eso te lo digo, sigue orando en la dirección que vamos. Tu oración es una semilla que dará fruto a su tiempo, no solo para los necesitados, sino que dará fruto, como les decía ahora, cuando tú más lo requieras. Hoy estás orando por el pobre, hoy estás orando por el débil, por el drogadicto que viste en la calle. ¿Tú qué vas a saber cuánta gloria estás levantando hoy para un nieto que va a ser atacado por el diablo en ese mismo flagelo? ¿Tú qué vas a saber? Cuando el diablo venga a tocarte un hijo, un nieto, ¿qué tal que el cielo diga, no me le toquen a ese muchacho porque su papá, su mamá oró por gente necesitada en eso y no voy a permitir que el diablo le robe lo que él sembró y esa semilla va a preservar tus generaciones? Porque escúchame, no hay nada más cruel en el ataque del diablo que hacer con nuestros hijos lo que no pudo hacer con nosotros. Por eso ora, ora por los débiles. Y que tus generaciones tengan en el cielo un hábito, algo a favor de ellos. En aquello que hoy clamas al cielo, el cielo se acordará mañana para ayudarte a ti y a tus generaciones. Tenlo presente. Escucha eso que le estoy diciendo. En esto que clamas hoy, el cielo se acordará mañana de ti y de tus generaciones. Ora con persistencia. Y el último punto, ya para terminar. ¿Por qué algunas oraciones quedan en el corazón de Dios? Porque tienen un ingrediente, se llama persistencia. Jesús habló de la persistencia y de orar sin desmayar. Eso nos dijo el Señor, que oráramos sin desmayar, persistentemente. Hay que orar sin desistir. Mucha gente comienza a orar hoy, oran mañana y cuando ven que no pasa nada detienen sin saber que su milagro necesitaba una acción continua porque había oposición en los aires y tú decidiste perder lo que Dios te iba a dar. ¿Cuántas veces en tu vida seguiste persistiendo y a última hora llegó Dios? ¿Qué tal si hubieras abandonado el camino? ¿Qué tal si hubieras desistido y hubieras perdido lo que Dios tenía preparado para ti? Jesús dio la parábola del juez injusto que se apiadó de una viuda. ¿Sabe por qué se apiadó de la viuda? No porque era bueno, él era malo ese juez, un juez injusto. Dice que a él no le importaba la gente, ni Dios, ni nadie. ¿Sabe por qué se apiadó? Por la persistencia. Dijo, ¿hasta cuándo me aguanto esta vieja aquí molestando? Llego de por la mañana, ahí está. Salgo al lunch, ahí está. Vuelvo por la tarde, ahí está. Voy saliendo y me despide por el vidrio del carro. A toda hora esta señora, ya me tienes aburrido. Entro al Facebook y ahí me sale ping, ping. Carita, ay, hola. ¿Qué hago con esta señora? Me la encuentro hasta en la sopa. Dice, hasta aquí, me tiene harto, no la quiero ver más. ¿Cómo me la quito de encima? Denle lo que pide, pero que se vaya, que no la quiero ver más. Eso hace un juez malo. Ahora, nuestro Padre Celestial nos da esa enseñanza y nos dice, si tú persistes, hijo, si tú persistes, yo voy a darte lo que pides. Escuche, muchas veces le pedimos a los padres y el papá, yo con mi hija hago así, le digo no, pero sigue pidiendo. ¿Cierto que sí? Papá, vea, por favor. Y los hijos van creando su mecanismo. Mi hija me dice por la noche, ya le preparé la avena para por la mañana. Gracias, mi amor. Entonces yo digo una frase, este huevo quiere sal. Algo se trae entre manos. Ya le dije que no, hija. Bueno, papi, tranquilo, no se preocupe, papi. Eso está olvidado ya, tranquilo. Y sigue ahí. Está trabajando, Juaina. Ella sabe que con persistencia lo logra.
Cuanto más nuestro Padre Celestial, cuando ve que oramos con persistencia y te dice no, cuando te dice no, no siempre es porque no te lo quiere dar. Generalmente cuando te dice no, es porque el no tiene un poder de formación que no tiene el sí. El no tiene un poder de formar carácter que jamás lo tiene el sí. Es por eso que muchas veces Dios viene y le pide y dice no, y el ángel que está al lado le dice a Dios, pero usted ¿por qué le dijo que no? Si usted en el schedule tenía que le iba a decir que sí. Entonces Dios le dice al ángel, es que usted es medio tapado, mijo. Si le llego a decir que sí, se va contento con su bendición. Si le digo que no, aquí lo tengo todos los días buscándome, se enamora más de mí, le formo el carácter, y cuando tenga el sí, habré logrado muchas más cosas que lo que el sí le iba a dar. Alguien dígame. Diga que está a su lado, ora con persistencia. En el caso de Cornelio, el ángel le dijo, tus oraciones, diga conmigo esa frase, tus oraciones. Eso significa que fueron muchas, no era un solo día. Tus oraciones han subido a la memoria. Tus oraciones, muchas oraciones, muchas oraciones hechas con el mismo objetivo. Qué daño nos han hecho muchos predicadores que nos dicen, si pides y Dios no responde, no insistas, es que Dios no quiere. Mentiras, muchas veces sí quiere, solamente que el tiempo de Él no es el tiempo tuyo. Persiste. Ahora muchas veces te dice que no porque no te sirve, cierto, te dice que no, pero cuando Él te dice que no es porque Él trae un sí mayor a lo que tú estás esperando, mayor, mayor. Cuando Él te dice que no a algo es porque tiene algo más grande para ti. ¿Cuánto debemos orar? Oremos hasta que el cielo se abra y Dios envíe ángel y nos traiga la respuesta. Persiste, sigue orando. No importa que no veas, sigue clamando, sigue esperando. No renuncies a tu oración. Yo les he explicado y quiero recordárselos. Tú podrías abandonar el milagro que está a punto de reventar al frente tuyo. El día que dices no lo hago más, tal vez estabas al pie de la decisión vital del cielo para ti. Dios nunca te dejará avergonzado. ¿Sabe qué dice el salmista? Veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa? Se lo digo al estilo mío. Esa vaina yo la voy a ver con estos ojitos. Ese milagro lo voy a ver mientras viva. Ese milagro lo voy a palpar. Que no haya llegado, pero va a llegar. Que no lo he visto, pero lo voy a ver. Que no está conmigo, pero va a estar conmigo. El cielo me lo va a dar, pero se necesita orar con persistencia. ¿Cuántos quieren que su oración suba hasta la presencia y gane importancia en la mente de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios se acuerde de usted? Okay. Eso está como el tipo cuando aparece el que le puede ayudar en el contrato y le dice, no olvide de mí, ¿no? ¿Sí han visto? No olvidar de mí, ¿no? Los muchachos dicen, me lleva ahí, ¿no? Pues más o menos eso es lo que le decimos a Dios, me lleva ahí, no olvide de mí. Entonces Dios le dice, ahí está la clave para que no me olvide. Termino con esto, colócate de pie. Habacuc capítulo 3, versículos 13 al 19. Solo te lo leo y no más, y quedamos listos. Mientras te lo leo, tú preparas tu ofrenda para presentarla a Dios esta noche. Escucha esto, escucha esto. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Escucha lo que Dios te está diciendo. Ponga cuidado que aquí hay una palabra de Dios para ti. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre. Eso fue lo que vio Habacuc. Todo eso estaba grave. 15. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oiga lo que hizo Dios. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. No dejes de orar, aunque no veas nada, porque lo que tú no ves no significa que no existe. ¿Cuántos han visto a Júpiter alguna vez? Yo no lo he visto. ¿Existe o no existe? Claro que existe. Lo que tú esperas de Dios no lo has visto, pero existe y lo vas a ver. Lo vas a ver en el tiempo perfecto de la voluntad de Dios, pero necesitas orar con persistencia hasta que tu oración no solo suba al cielo, sino que llegue a Dios como memoria y Dios diga: me acuerdo. Una vez más le digo lo de David en torno a Salomón. Salomón no actuó bien, pero ¿sabes qué le dijo Dios? Por amor a David, tu padre. Dios veía a Salomón y decía: en este muchacho, se sabe los errores de Salomón, que fueron graves, hasta idolatría metió. Pero Dios, cada que lo miraba a él y se acordaba de quién: David. No le puedo quedar mal a David. Qué lindo que nosotros seamos una generación que logre penetrar hasta la mente de Dios y que se acuerde de nosotros. Levanta tu mano al Señor en oración. Vamos a orar. Comienza a orar, dale gracias a Dios.